Il y a pas mal de défis pour le futur, dans la science en général, mais particulièrement dans la science qui est relative à l'ambiance, à l'environnement. Creo que es algo que tenemos que ser conscientes. El reto no es fácil, pero bueno, tampoco era fácil llegar a la Luna o desarrollar la teoría cuántica o la relatividad. Y precisamente porque no sea fácil es lo que más nos motiva a poner todo de nuestra parte. Es el gran reto del siglo XXI. Posiblemente lo es, el mayor de todos, pero la recompensa es muy grande porque creo que estamos defendiendo nuestra propia esencia como ser humano, que es ser un elemento más de la naturaleza. Intentar ser superiores a la naturaleza o salirnos de nuestro entorno natural sería uno de los mayores errores que podemos cometer.